Buenas noches. Vamos a iniciar esta sesión. Iniciamos esta semana. Así que con toda la energía, o aunque no con mucha energía, pero aquí estamos de nuevo para seguir invirtiendo bien nuestro tiempo. Así que bienvenidos. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y vamos a continuar. Bien, tenemos entonces la lección de este día en la plataforma, el contenido sugerido para este día, los ejemplos sugeridos para este día y algunos extras que tenemos, ¿verdad? Así que arrancamos. Y para este día tenemos la lección subtotal. Es un comando que permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. Entonces, tenemos el procedimiento. Me están escribiendo aquí en el grupo que si no vamos a terminar la anterior fórmula. La fórmula. A ver, creo que me está hablando. Ok, veamos entonces. La anterior fórmula, vamos a ver. Sí, es la de la anidación de funciones. Vamos aquí, tenemos este archivo, creo que es. Entiendo que me está preguntando por esta. Sí, esta la teníamos resuelta, ya nos la habían dado resuelta, ¿verdad? Entonces, íbamos a como a ir como por parte, ¿verdad? Entiendo que se refiere a esta. Ok, como ya nos habían dado la anidación de estas funciones, se comienza con la función índice porque la función índice es la que nos devuelve el valor de una celda. Indirecto nos devuelve un valor de una referencia. No sé quién practicó ya esta función, o sea, en todas las hemos hecho, ¿verdad? Pero no sé quién de ustedes ya puso en práctica estas funciones, ¿verdad? En su día a día, ya las puso en práctica. Concatenar, pues, que dice la función, como en su nombre claro, que concatena. Coincidir que nos devuelve una posición y aquí viene como la repitencia, ¿verdad? Entonces teníamos aquí como el desglose de las funciones en las que indirecto pide una matriz. Y esa matriz se calcula a partir de acá. Estos son los argumentos
para calcular la matriz. ¿Cuál es la matriz que queremos calcular? Entonces, como indirecto nos pide una referencia y esa referencia nos la da concatenar, en este nombre del libro, en este rango de matriz o en esa matriz. Entonces, cuando ejecutábamos esta función de concatenar, nos devolvía esto. Y justo tenemos concat B3 que es donde está el nombre de la hoja y el rango. Entonces concatenar nos devuelve eso. Aquí teníamos un error de desbordamiento, porque les decía, ya habíamos practicado la función indirecto, y lo que hace indirecto es como coger todo el modelo que tiene, ¿verdad?, de la función indirecto. Vaya, por ejemplo, aquí dice que la matriz de la C1 a la G97, que es todo este rango, entonces lo que hace es como que quiere volcar todos esos datos acá. Y esto, o sea, nos está en realidad devolviendo la matriz. O sea, esto nos está devolviendo la matriz. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Indirecto, la referencia, y solo vamos a ver aquí. A ver si me van confirmando, porque o sea, alguien la ha funcionado diferente, ¿verdad? Debido a la pregunta. Entonces, aquí tenemos, aquí en efecto tenemos una devolución de matriz, que es lo que hace el argumento este de la función índice, que es esta parte. Luego dice que con lo siguiente nos devuelve un número de fila, es decir, con esta parte de coincidir, nos está devolviendo un número de fila. Y coincidir tiene los argumentos de valor buscado, que lo que se busca es este valor de la fecha. Nos toma una referencia a dónde va a ir a buscar ese valor de la fecha, a qué matriz lo va a ir a buscar. Y tenemos la misma referencia que tenemos acá, porque se va a ir a esta hoja, a este rango. Entonces, indirecto lo que hace es coger esa referencia. Entonces la función coincidir dice valor buscado. ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando lo que esté en B8, la fecha y el año. ¿A dónde lo andamos buscando? En esa matriz.
Y lo tenemos igual como nos dan las funciones. Buscamos el valor de B8. ¿A dónde? En la hoja B3. Pero como no se llama hoja B3, sino que se llama producto 3, producto 1, producto 2, lo que ahí se selecciona, lo va a buscar en esta matriz. Y aquí nos pide el tipo de coincidencia, que por eso se pone un 0, porque dice que ese tipo de coincidencia debe ser exacta. Que usualmente esa es la coincidencia que se utiliza. Para la columna sucede lo mismo. Solo hacemos una revisión aquí. C1, C97. C1, C97. Porque... Correcto, porque las fechas solo están en la columna C. Entonces, así como está este rango que dice que es de la C1 a la G97, C1 a la G97 es toda la base de datos. Pero en realidad las fechas se encuentran solo en la columna C. Entonces allí esta es toda la matriz, pero este valor que se anda buscando el B8 en esta hoja, pero no en esa matriz, sino que solo en la columna C. Entonces dice que nos ha encontrado una posición 86, producto 3, enero 14, posición 86, producto 3, enero 14, posición 86. Y lo mismo sucedería para la columna. En la columna ando buscando el nombre de las empresas. Coincidir valor buscado que esté en la C7, que es este valor. Indirecto que me va a traer la referencia de la otra hoja, pero que a su vez la debe traer concatenada del rango C1 a la G1. Y sí, ahí están las empresas. Las empresas están desde, aquí vamos a ver el ejemplo. Aquí es donde anda buscando estos valores, en la fila 1. Entonces le voy a poner aquí coincidir fila y aquí le voy a poner coincidir columna. Entonces, si aquí lo que busqué fue una fila, en este coincidir hasta aquí me va a devolver este, abro paréntesis para el valor, abro paréntesis para indirecto, van dos, abro paréntesis para concatenar. Se cierra el de concatenar, se cierra el de indirecto y esa es la coincidencia para la columna.
el valor de C7, lo que se seleccione en B3 en ese rango. Entonces, pues allí como esto se va a ir arrastrando, por eso es que esta referencia del valor buscado, que es en C7, por eso se deja móvil la columna C, pero se deja inmóvil la fila 7. Entonces, a partir de este rango, dice que la posición para el primer valor, dice que es número 2, porque la posición 1 es esta, la posición 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando ya tenemos la posición de la fila y la posición de la columna, y tenemos la matriz donde índice va a ir a buscar, pues allí se da el resultado, y nos da el resultado. Así que ya verificamos que índice, la función índice que envuelve a todo, tiene tres argumentos. La matriz nos la da esta anidación, la fila nos la da este coincidir y la columna nos la da este otro coincidir. Entonces, si aquí cambiamos valores, que eso es como lo primordial, cambiarlo acá, producto 1. Y si le cambio 2013, me cambian las posiciones. Y precisamente las referencias hay que tenerlas en cuenta, si son absolutas o relativas. Porque aquí está la celda C7, como ya lo decía. Y aquí está cuando ya se cambia la celda D7. Roberto, ¿ha levantado su mano? Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que tengo una duda. Sí. Yo estaba revisando la fórmula en completo. Uh-huh. Y si bien es cierto, al copiar la fórmula de la que hizo en el video, la uh-huh. demostración, cuando se copian los datos, en efecto, la información va y la busca en la base de datos. Sí. Quizá la duda de todos, yo he estado hablando con algunos compañeros, es prácticamente que yo estoy acostumbrado a que cuando voy a buscar en una base de datos, uh-huh. Empiezo a escribir la fórmula y luego le indico el lugar, la ubicación donde está la base de datos. En este caso, en la pestaña de producto 1, yo entiendo que ahí está toda la información. Uh-huh. El tema está de que cuando nosotros llegamos a la parte donde dice índice, indirecto, concatenar, abrimos paréntesis, le indicamos ahí la celda B3. Cuando nosotros nos desplazamos a buscar en la base de datos, uh-huh. la hoja que nos trae es producto 1. Sí. También se nos explicó que había que poner las comillas y el símbolo de interrogación. Si nosotros la escribimos tal cual de esa manera, uh-huh. sí me da el resultado. Uh-huh. Entonces, tal vez la confusión que tenemos ahí es ¿cómo podemos hacer para ir a buscar directamente a la base de datos? O sea, como solo marcarla. Pero al hacerla así, fíjese que nos complica la fórmula en total. Y al final no nos da el resultado, pues. Entonces yo logré hacer la de la empresa 2, así, haciéndola despacio uh-huh. y digitándola, pues, por decirle, manualmente, ¿verdad? No marcando el área de búsqueda. Uh-huh. Entonces esa lógica es la que
quizá muchos estamos un poco confundidos ahí con eso. Nada más, bien sea, tal vez si nos puede aclarar esa parte ahí. Ajá. O sea, ¿quién sí utilizó las funciones, índice, indirecto, sí las utilizó o no las utilizó? Sí las utilicé. Ajá. Sí las utilicé. Lo único que cuando llego a la parte donde pongo absoluta la celda B3, uh-huh. ahí pongo punto y coma, y me desplazo y le digo, vaya, vamos a ir a buscar el dato en el rango C1 uh-huh. a la G97, que si usted la marca va a ver que allí está toda la información, la fecha, los valores, etcétera. Uh-huh. Entonces, pero cuando yo marco, me pone, primero no me pone las comillas ni el signo de admiración, uh-huh. sino que me pone producto 1, que es la hoja donde está la base de datos. Correcto, porque como se hace de esa manera y Excel en su forma natural, ese va a ser su comportamiento. O sea, correcto. Si, ajá, así es. ¿Verdad? Pero al final me tendría que dar el mismo resultado. Fíjese que en ese caso no, porque como ya le estamos diciendo en esta estructura, ¿qué función exige esta estructura? Vaya, yo creo que de la manera que usted lo hace está correcto, aunque me dice uh-huh. que utilizó la función indirecto. De la sí, manera lo utilicé. De la manera que usted lo hace está correcto, pero ¿quién es el que nos exige este tipo de referencia, que le pongamos comillas y eso? Lo que nos, la función que nos exige esta estructura es la uh-huh. función indirecto. Okay. Esa es la función que nos exige esta estructura. Entonces, cuando ya nos vamos, lo que usted hace, como le decía, es el comportamiento normal que Excel tiene. Porque si yo me vengo uh-huh. aquí, ¿verdad? Y digo, quiero que me traiga esta matriz. Entonces, claro, ajá, usted aquí ya lo ve aquí en la barra de fórmulas. Ajá, correcto. Esa parte ahí es la que me trae a mí, así tal cual lo está mostrando. Ah, entonces, por eso es que cuando utilizamos la función indirecto, no es recomendable hacer ese procedimiento, a menos okay. que usted tenga el cuidado de que uh-huh. no le vaya a quedar así. Porque, porque esa ya es una estructura establecida por la función indirecto. De hecho, vimos algunos ejemplos cuando estábamos haciendo, conociendo la función, ¿verdad? Estábamos en la introducción uh-huh. de la función, hicimos algunos ejemplos así precisamente, porque es uh-huh. una estructura ya exigida por la función. Entonces, sí lo puede hacer así, como nosotros estamos acostumbrados, y es más fácil, ¿verdad? Venir y decir, ok, necesito este dato. Entonces, yo ya me estoy fijando aquí en esta barra de fórmula, que es la estructura de la hoja más el rango que pertenece a esa hoja. El punto okay. es que, como le repito, cuando ya nos regresamos aquí, hay que tener ese cuidado. De borrarlo. De borrarlo, porque si usted se fija, antes teníamos producto 1, uh-huh. pero hoy tengo consulta. Entonces, ajá, correcto. Por eso es que lo que seleccionamos aquí tiene que ser igual a los nombres de la hoja, porque si no... No, está bien. Ajá, porque... ¿En qué momento se renombró el rango, digamos, como... O al escribirlo directamente con comillas y el signo uh-huh. de admiración, uh-huh. Tengo que escribirlo tal cual entonces para que me dé el resultado? Sí. O igual como usted menciona, selecciono el área y tengo que estar pendiente de borrarle la palabra producto 1. Sí, porque de todas maneras, ya uh-huh. lo vimos, de que si yo selecciono producto 2, ok, está bien, ahí es el nombre de la hoja, sí. ahí está el signo de uh-huh. admiración, ahí está el rango, pero el punto es cuando va, yo le voy a dar enter aquí, ok, sí. allí tengo eso, pero la cuestión va a ser cuando yo quiera datos de otra hoja, o sea que aquí okay. yo voy a tener que venir a cambiarle manualmente el nombre de uh-huh. la hoja, porque esto
es el nombre de la hoja, cualquiera que sea, ¿verdad? En este ejemplo se llama producto 2. Pero la idea es de que lo hagamos como de manera interactiva, porque si lo hacemos así, que le vamos borrando, entonces lo haríamos manual y no tendría como la gracia, digamos así, ¿verdad? De utilizar la función indirecto. Ok, le entiendo. Ahora, en la última parte de la fórmula, llama al campo, creo que C1 y G1, esa parte, C1, sí. G1. Sí, vaya. Ese campo son los encabezados donde está la base de datos. Así es, son los encabezados. No, de producto 1. Correcto, de producto 1 en este ejemplo, ¿verdad? Aunque aquí ya nos dimos cuenta que podemos cambiar a producto 2 y 3 y pues no importa. Entonces, cuando vamos a buscar el dato de la columna, ¿verdad? Entonces, como lo que andamos buscando es esto, lo que nos interesa, el dato de la columna, entonces por eso es que selecciona este rango de la C1 a la G1, porque son los encabezados de la matriz que nos interesa, porque es allí donde va a ir a buscar el valor de C7. O sea, anda buscando el valor de empresa 1. Entonces, si anda buscando esto, tiene que irse a donde exista. Porque yo no puedo seleccionar esto de aquí, por ejemplo, porque allí jamás lo voy a encontrar. Entonces, yo tengo que... Serían solamente los encabezados. Exacto. En esa parte. En esa parte. Solo serían los encabezados. A ver, aclarando un poquito lo de los rangos, como índice me pide una matriz, ¿verdad? Entonces, como en realidad lo que se quiere es mostrar estos datos de acá. Eso es en realidad lo que se necesita. Mostrar estas ventas, digamos, ajá, sí son ventas. Bueno, pueden representar cualquier otro valor, ¿verdad? Pero estos números son los que nosotros queremos. Entonces, como esos números están en una matriz y una matriz compuesta por filas y columnas, claro. Entonces, por eso es que nos dice, ok, indíquenme cuál es la matriz en donde vamos a ir a buscar. Ahora indíquenme qué número de fila quiere mostrar. Por eso es que aquí en el número de fila, la vez pasada a mí no me había dado esto porque yo le había dejado mal el rango. Yo lo había dejado con toda la matriz, pero en verdad lo que anda buscando en fila son fechas. Entonces, por eso es que estas fechas solamente allí va a venir a buscar el valor de la fila. Y ya luego se viene a buscar las columnas que están representadas por empresa, ¿verdad? Entonces, pero en la fórmula no especifica una sola columna, según veo. Vaya, es correcto. No especifica un valor de una columna, y eso está, voy a ver si aquí lo voy a hacer un poco más acá para ponerme, a ver si lo muestro aquí. Ok, en la columna, se me queda partido, pero voy a copiarlo de acá. Me anda buscando un valor en una celda. Por eso les decía que la columna se deja móvil. Es decir, para que cuando nosotros desplacemos, se pueda desplazar a partir de la C, se pueda desplazar a la D, a la E, a la F. Por eso es que se deja libre. Y lo que se fija es la fila, porque cuando yo arrastre de aquí para acá, no necesito que otra fila tenga que ver ahí, sino que ahí va a ser... Eso está claro, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, tal vez la lógica ahí es como el orden de la búsqueda, cómo está formulado, digamos, la redundancia, la fórmula.
No sé si usted me ¿Verdad? quisiera poner un ejemplo como para no redundar en el mismo y quizás tener un ejemplo quizás un poco más claro, porque vaya, como las funciones tienen su sintaxis, la cual tiene que ser respetada, ¿verdad? De lo que debemos estar claros es qué valor es el que buscamos en una matriz. Entonces, en este ejemplo, ¿qué andamos buscando? Lo que está en C7, ok. Andamos buscando la venta de la empresa 1 en enero del 2013. Eso andamos buscando. Ok. Entonces, si ando buscando el valor de la empresa 1 en enero del 2007, del 2013, 13. Ese es justamente el valor que está en C7, el que ando buscando. Entonces es como que, ok, usted tiene una celda donde usted va a digitar o donde usted espera un valor que se devuelva. Entonces, quizás de la claridad que tenemos que tener es qué celda es lo que andamos, o sea, qué es lo que andamos buscando. Correcto, yo creo que la variante está específicamente ya en la última parte de la fórmula donde dice coincidir. Esa es la única variante que yo determino, pues. Pues cambia de C7, D7. Correcto. D7, creo que esas son la única variante que existe en la fórmula, ¿verdad? Porque ahí todo lo demás creo que es el mismo rango. Sí. Eso prácticamente. Quizá de ahí lo demás es el orden, cómo ubicar qué va después de coincidir, qué va, por qué se pone indirecto. Eso más que todo, ¿verdad? Pero gracias ahí, licenciado. Bueno, con gusto, pero sí, yo sé que de hecho ya las funciones en sí, por sí solas, cuando nos estamos acostumbrando a usarlas, tienen como... Uno se confunde, uno tiende a confundirse porque quizás los nombres no son como los más adecuados para que nosotros asociemos qué es lo que hace. Entonces, al principio, las funciones en sí mismas por sí solas ya tienden a confundirnos, ya no digamos cuando estamos practicando la anidación de ellas. Entonces, por eso es que las vimos por separado antes, como para después hacer nuestras propias construcciones, ¿verdad? O concatenaciones, anidaciones, de acuerdo a eso. Entonces, como ya sabemos que la función indirecto lo que hace es buscar una referencia, pero como en este caso la referencia no es una celda de la misma hoja, sino que de otra hoja, por eso se auxilia de la función concatenar. Entonces, es como que indirecto le pidiera ayuda a concatenar y le dice... Transfórmeme por favor esta referencia porque por mí mismo no la comprendo. Entonces ayúdeme a concatenarme, a unirme, qué es lo que realmente, a qué hoja voy a ir y a qué matriz voy a ir, ¿verdad? Entonces ya indirecto lo coge y ya nos devuelve una referencia que es la que pide coincidir, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, usted tiene razón cuando me dice, sí, es de lógica y la verdad que sí. O sea, no, a veces, ciertamente nuestra lógica siempre va a ser mucho mejor a la que nos pueda dar un equipo, ¿verdad? Pero como también tenemos que entender la sintaxis de las funciones, entonces también debemos adaptar nuestra lógica a la lógica o sintaxis que ya existe en las funciones. De acuerdo. Gracias, Lee. Ok, con gusto. Entonces, no sé si ya más o menos ahora quedó un poquito mejor, ya un poco más claro. No sé si Gabriel... No queda muy satisfecho Gabriel, quizás.
Vamos a ver. Entendía que si lo íbamos haciendo por partes, pues nos iba a ir mejor, ¿verdad? Pero creo que igual no creó la claridad que se esperaba, por lo menos, pues. Pero bueno, vamos a ir escribiéndole entonces. Lo voy a escribir por aquí. Voy a escribir lo mismo. Lo voy a ir escribiendo desde el principio. El objetivo creo que está claro. Que lo que necesitamos es una devolución de valores. De X producto. De una fecha en específico. De una empresa en específico. Entonces, para eso... Es que eso es lo que pasa cuando vimos las funciones de manera independiente, fuimos viendo cuáles eran los resultados, pero la vamos a hacer entonces así como que de una. Vale, como yo sé que la función índice, eso es lo que me va a devolver, la función índice me está pidiendo una matriz. Entonces yo puedo hacer lo que el compañero decía, vaya. Yo quiero que la matriz, como esta es toda la matriz, entonces voy a seleccionar toda. Pero es que ese es el... Vale. Digamos que yo me quedo con eso. Vale, esa es la matriz. Y ahí me está pidiendo un número de fila. El punto va a ser que como, ¿a qué fila voy a ir? Si yo ni tan siquiera sé qué es lo que, precisamente eso es lo que quiero. Porque no sé qué es lo que hay en enero del 2013 en la empresa 1. Entonces, como yo no sé a qué fila exactamente voy a ir, por eso es que utilizo la función coincidir, porque como no sé a dónde es que está ese valor. Entonces, como lo que ando buscando es que en la fila, en la fila están las fechas, esto está por fila, enero 2013, 2012, 2011. Entonces voy a buscar este valor. Aquí, puede verlo aquí. O sea, ya allí, si usted se fija bien, ahí ya vamos a tener problemas de referencia, porque no es eso lo que queremos conseguir, pero sigamos. Ese es el valor que ando buscando. ¿A dónde lo andamos buscando? Lo andamos buscando aquí en las fechas. Allí andamos buscando ese valor. Esa es la matriz. Ahora el tipo de coincidencia siempre va a ser exacto. Ok. Allí tengo, cierro paréntesis, para cerrar la búsqueda de la fila. Vaya, voy a dar enter a ver qué pasa. Aquí tengo un problema de escritura. Vale, allí tengo un problema de referencia. Pero eso yo me tuve que haber dado cuenta desde el principio. O sea, estoy teniendo una referencia de un producto 1, estoy teniendo una referencia de consulta y producto 1, que es lo que le decía al compañero. Aquí ustedes se tienen que fijar, ¿verdad? Entonces, cuando aquí es donde viene la utilidad de la función indirecto. Cuando indirecto lo que hace es devolverme una referencia. Y si ustedes lo recuerdan, cuando estuvimos en la introducción de esta función, en una celda teníamos el nombre de otra referencia. Entonces, esta combinación de referencias es lo que les decía. Si yo ando buscando algo
y nomás yo me encuentro con este problema, yo sé que eso no me va a resultar. Eso no me va a traer ningún resultado. Con la estructura que estamos teniendo y que generalmente las estructuras de búsqueda son así. Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a las funciones para que nos auxilien, a que nos devuelvan el dato que andamos buscando. Porque aquí ya tuvimos un error de referencia y ya ni para qué continuar, si ya ni nos funcionó con la de búsqueda de matriz y el número de fila. No nos devolvió nada, sino un error de referencia. Precisamente porque yo quiero utilizar Excel en su valor predeterminado, que es el comportamiento nativo que el programa tiene. Entonces, por eso viene toda esta edición. Como ya me di cuenta que matriz no puedo venir a hacer esto, borro eso y utilizo la función para que me devuelva la referencia. Pero como referencia me pide una estructura, indirecto me pide una estructura. O sea, si yo me paso a otra hoja, voy a tener lo mismo y de nada va a servir. Entonces, como me está pidiendo una estructura, y estas las vimos en su forma particular, ¿qué es lo que vamos a concatenar? Lo que andamos buscando. Aquí no puedo venir a decirle que es enero 13. Porque esto pertenece a un nombre de hoja. Esto igual no me va a funcionar porque tiene un nombre de hoja. Y yo no quiero que me dé este nombre, sino que me dé una referencia. O sea, este producto solo está en una celda, que para este caso no tendría nada que ver con esta hoja. Pero ok, dejémoselo. Es que no puedo pasar, porque yo sé que me va a dar un error eso. Eso va a dar un error si yo le dejo ahí consulta, si lo que yo estoy haciendo es llamando una hoja, de una hoja a otra, que se llaman producto 1, 2 y 3. Por eso es que lo que busco aquí no tiene que ser cualquier cosa. Tiene que ser los nombres de las hojas. Eso es así. O sea, no hay manera que yo vaya a buscar algo a otra hoja si no le digo cómo se llama. Entonces no es cierto, ¿verdad?, que yo voy a ir a buscar producto 1 a la hoja que se llama consulta, porque no existe aquí lo que estoy buscando. Entonces lo borro porque yo sé que eso me va a dar un error. Pero como si yo lo vuelvo a poner, me vuelvo a poner la... Entonces por eso es que lo hacemos de manera manual. En la celda de 3 está, ok, está en la celda de 3. Y esta es la estructura de la función concatenar. La función concatenar solo usa textos. ¿Por qué le ponemos comillas? Cuando vimos la introducción en la función, le poníamos comillas porque es un texto el que voy a ir a traer, que es la matriz.
Entonces, igual si yo me vengo a hacer esto, voy a encontrarme con el mismo problema. Entonces, yo sé que voy a tener un error de referencia. Entonces, yo tengo que estar segura a dónde está la matriz de datos. Está desde C1 hasta la G97. Y esos son como los textos que vamos a concatenar. Y como hemos abierto una comilla, porque esto es un texto y esto es un rango que pertenece a esa hoja, cierro la comilla y ya no tengo nada más que concatenar. Voy a cerrar el paréntesis de concatenar. Ahora, como estoy en la función indirecto, si yo omito estos valores, los puedo omitir. Si yo los omito, automáticamente me va a poner el verdadero. Entonces, por ejemplo, aquí estoy cerrando el paréntesis de concatenar y aquí voy a cerrar el paréntesis de indirecto. Paréntesis de concatenar y el paréntesis de indirecto. De tal manera que si uno le pongo un estilo, de manera predeterminada me escoge el estilo A1 que es el verdadero. Regreso a la función índice, en donde no he pasado del argumento matriz. Y ahora es que me está pidiendo el número de fila, que no sabemos qué fila es. No sabemos en qué fila encontrar enero 13, empresa 1. No sabemos a dónde está. Entonces, eso nos lo da esta función. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando en fila este valor. Y ojo, no puedo solo hacer clic allí porque me está llevando a esta referencia que no va a ser cierta, me va a dar un error. Porque esto, si bien es cierto, existe en la hoja consulta, pero esto lo voy a ir a buscar a otro lugar, no en la hoja consulta. Y aquí viene la repetición del indirecto y el concatenar, porque como si ando buscando ese valor y lo ando buscando en una matriz, ¿en qué matriz anda buscando? Entonces tengo que recurrir nuevamente a la función indirecto porque necesito cambiarme de hoja. Entonces, como necesito cambiarme de hoja, no voy a venir a hacer lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer, porque si no, no nos va a funcionar. Podemos hacerlo como de la manera acostumbrada, como ya lo hemos visto, pero si usted no quiere que su base de datos sea interactiva y usted quiere manejarla manual, pues está bien, se puede hacer, usted sabe que se puede, ya lo ha experimentado. Pero como yo quiero una referencia para que me sirva para todos los datos, por eso es que la necesito a la función. Pero viene esta función y volvemos a lo mismo, necesita la función concatenar. ¿Y qué es lo que me va a componer concatenar? Pues básicamente esto mismo. Lo que me va a ir a buscar es este valor que está en B3, que ya no voy a hacer clic porque ya usted vio el efecto que tiene. Ese va a ser uno de los textos. Y como se tiene que ir a la otra hoja, la estructura me exige que le ponga comillas y el signo de admiración cerrado, porque esa es la estructura. Y ahora le voy a poner el rango.
Entonces tenemos que estar seguros cuál es el rango de C1 solo en la columna C. Están las fechas. Solo en la columna C. De la C1 a la C97. Entonces cierro la concatenación. Ya no tengo otro argumento. Ah, es que aquí me faltó una comilla. La comilla de cierre. El paréntesis de cierre, de concatenar. Ahora se pasó a la función indirecta en donde le voy a poner el estilo a 1. Voy a cerrar el paréntesis de indirecto. Y ahora me he pasado a la función coincidir, o sea, automáticamente cuando terminamos una función, se nos regresa de donde venimos, que venimos de la función coincidir. Entonces, por ejemplo, cierro concatenar, cierro indirecto. Ok, veamos por qué nos ha dado un error de referencia. B3. C1 G97. ¿Qué es la matriz? B8, que es la fecha. De la misma hoja. Vamos aquí que nos, le voy a quitar esta. Esto no me debería de afectar. El verdadero no me debería de afectar. Que si yo no lo pongo, automáticamente lo va a poner la función. A ver, estoy en. ¿Cómo es eso? Concatenar. Indirecto. Esta es la coincidencia de coincidir. Un error de referencia, veamos. Matriz. B3. Rango, fila, valor buscado en esta matriz y coincidencia, veamos. Es cierto que me falta el valor de la columna, pero con un valor de fila deberíamos ver. Quiero ver, aquí tengo número de columna, que es de la función índice. A ver, ahí estoy en número de fila.
Este podría no escribirlo, pero para hacer la separación, porque si bien es cierto, es un valor que está entre corchetes, de la manera acostumbrada nosotros sabemos que son valores opcionales, pero algunas ocasiones como estas principalmente, esos valores opcionales entre corchetes se hacen obligatorios. Entonces, para hacer la prueba solamente de valor de fila nada más, porque solo hemos hecho la primera parte. Entonces, ahí tuvimos la devolución. Bueno, se nos comió el tiempo, perdón que se nos haya comido el tiempo, pero aquí entonces, en esta función solo hicimos el ejemplo de fila, ¿verdad? Entonces, hacemos básicamente lo mismo para buscar valores en columna. Claro, si se tienen que desconectar, por supuesto que sí. Yo igual me tengo que desconectar, pero espero que ahora haya quedado como un poquito mejor, un poco más claro. Así que a la medida que nosotros vayamos aplicando, vayamos experimentando, pues el compañero nos decía es que yo ya lo probé y no me funcionó, o sí me funcionó. Y así es como vamos a ir tomando experiencia en anidación de función. Así que esta es la primera parte, que espero haya quedado un poco más claro. Vamos a quedarnos hasta aquí porque yo tengo que finalizar la llamada, ¿verdad? Y nos vamos a ver entonces mañana. Gracias y buenas noches. Buenas noches.